ver, chavales, me llevo a este cabrón, ¿vale? Que lo hemos cogido y me lo estoy llevando directamente al río. No sabéis la que me acaba de montar este, desgraciado. El Fulgencio. Bueno, tenemos un Fulgencio, creo que hay otro, ¿eh? Creo que hay otro. Está aquí el Fulgencio. Estamos de camino al río. Lo voy a dejar ahí en el río, ¿vale? Hemos salido del santuario. Está el río a un kilometrillo y medio, dos kilómetros. Y lo vamos a dejar directamente. Porque vaya pelea. Vaya cómo me ha dejado las patas y todo. Ahora está más o menos relajado. Pero no sabéis lo que es esto, chavales. Joder. Venga, a ver. Aquí está el río, chavales. A ver. Mirad. Por ahí va el río. Venga, chaval. Vengo, que nos vamos. Mirad cómo lo llevo. ¿Qué pasa, perros? Mirad. Aquí, un Fulgencio. A ver cómo hago. A ver cómo hago, chicos. Esperad un momento. Es que mirad cómo voy, ¿eh? Con él enganchado ahí todavía. A ver, que te voy a dejar ahí, chaval, para que te des una vuelta. Pero después, es que esto es la hostia. Te puedes soltar de aquí, hombre. Me tienes... ¡Ah! Joder, me has hecho sangrar hasta en la barriga. Cabrón. Ahora os enseñaré las heridas de guerra. Pero te quieres soltar, cabrón. Venga. A ver. Ay. Un momento, chavales, que es que tengo que soltar a este. Venga. Fuera de aquí, hombre. Ay. Uno y dos. Venga. Vale. Pues aquí está. Aquí está el Fulgencio, chavales. Aquí está el Fulgencio. Que te vas ahora, sí, José. ¡Ah! Vaya tela. Vaya tela. A ver. A ver si puedo hacerme un... aquí un chisme de estos. A ver. Ahí. Ahí se ve, ¿no? Aquí se ve, a ver. Espera que te vas al agua, cabrón. Vamos a tirarlo al agua, venga. Esto es un monitor de agua, con lo cual... al agua. Allá va. Miradlo. Allí. ¿Lo veis? Está por aquí todavía, ¿eh? Estos nadan que te cagas, bucean que te cagas. Pueden estar hasta 15 minutos debajo del agua. Bueno, mirad cómo estoy. Mirad cómo estoy, chavales. Todas las piernas. Mirad. ¿Veis eso, no? ¿Veis eso? Pues eso es del Fulgencio. Que ya está fuera. Ya está fuera, chavales. ¡Hala! Te vas por el culo. ¡Au! Joder, que también aquí. Pues muy bien. Mirad lo que viene. El santuario está allí, ¿vale? Allá. Allá está el santuario. Y este es el río que os digo que vienen las... que vienen las nutrias muchas veces, vienen hasta aquí, ¿vale? Vienen por aquí, y bueno, pues aquí se divierten. Entran por ahí, van por aquí, y yo creo que terminarán viviendo por aquí al final las nutrias. Poco a poco se están yendo, están aprendiendo a estar más libres, y bueno, es lo que hay, chavales. Esto es lo que hay. Fulgencio 1, fuera, creo que hay otro, ¿eh? No cae otro. Pero el comepatos, fuera. Vámonos, que está lloviendo. Dios, ahora que me estaba mirando, las heridas son cojonudas, ¿eh? Las heridas son cojonudas.
Eso de brazo, de pierna. Que no es tan fácil coger un Fulgencio así. Joder. Bueno, pues chavales, que está empezando a llover otra vez. Hay buena inundación. Mirad, estos son campos que se está inundando. Bueno, el río viene por aquí, pero... pero el río viene por el otro lado, ¿sabéis? Y se ha inundado, se ha desbordado el río, se ha metido al campo. Y la verdad es que está la cosa bastante jodida. Bastante jodida. Estamos sin luz, así que voy a intentar poner el vídeo junto y ponerlo, me voy a la gasolinera luego y lo pongo. No hay luz, obviamente no hay internet, no hay nada. ¿Vale? Me han dicho que hoy sobre las 6, 7, pero eso quiere decir que mañana. Así que nada, chaval, espero que os haya molado lo que habéis visto hoy. Porque, joder, yo he acabado hostiado. La cosa es que dirá alguno: ay, ¿cómo no sacaste cuando lo cogiste? Claro, claro, voy a estar con la cámara yo. Oye, espera un momento, Fulgencio, no te muevas, que es que me tengo que tirar a por ti. Pues eso. A ver, chavales, os quiero enseñar una cosa que mola mucho. He estado buscando bichos, ¿vale? Y en dos días he podido recolectar estos escarabajos, ¿vale? Estos escarabajetes están por aquí y os los quiero enseñar. Estos son escarabajos rinoceronte todos, pero son diferentes tipos, vais a ver. Mirad, mirad este, qué chulete que es. Mirad, mirad, mirad qué chulo que es. Tiene un cuernete delante, ¿lo veis? Un cuernete ahí delante y tiene ahí como dos cuernetes, ¿vale? Llamar rinocerontes porque tienen los cuernos así para arriba. Tampoco me preguntéis cuál es, porque no me quiero meter ni en internet a mitad ni nada, porque es que lo voy a dejar ahora y la verdad es que tampoco tengo mucho interés. Pero bueno, son escarabajos rinoceronte, eso sí. Son muy, muy chulos. Este es uno, ¿vale? Habéis visto. Veréis, aquí hay otro. Este es muy parecido, pero diferente, mirad. Tiene el cuerno más gordo y mirad lo de arriba. Lo de arriba es como más así, como más cerrado. Es como espectacular, ¿veis? Mirad, no puede hacer nada. Los escarabajos no se hacen nada, ¿eh? Pueden pinchar ahí con las patas un poco, pero vamos, que no os pueden hacer nada. Estos son coleópteros, ya lo sabéis. Y estos pueden volar. Pero es que quiero que lo veáis porque es que mola mucho. Y son, los voy a poner otra vez de vuelta hoy. Y este ya es el de tres cuernos, que es una bestia, mirad. Mirad qué bestia. Este pedazo escarabajo. Mirad cómo mola, se engancha ahí. ¡Wow! Se engancha, parece un ancla. ¿Lo veis? Parece un ancla. Y tiene tres cuernetes. Bueno, tiene cuatro realmente, porque tiene el piquito ese que estáis viendo ahí. Que es como una especie de piquito. ¿Vale? Pero mirad cómo mola, mirad qué pedazo de cuernos que tiene. Que son unos pedazos de cuernos que flipas, chaval. Flipas en estéreo, ¿vale? Y todos estos chavales vuelan. Voy a intentar hacer, a ver si pueden volar, si pueden por lo menos abrir las alas y así lo veis, ¿vale? Pero fijaros qué colorido. Este es como verde aceituna brillante, ¿vale? Mirad qué pedazo de bicho, ¿eh? Es un pedazo de bicho. Y esto está por aquí. Lo que pasa es que los ves por las noches, cuando vas con la luz. Si no, no lo ves, ¿vale? Mirad qué bonito que es. Precioso, chavales. Y esperad, y esto es mirar los colores. A ver, chavales. Este es un poco así negro. Y este es otro poco así negro, más, parece una castaña. Mirad cómo molan los cuernetes esos, ¿eh? Parecen dos orejillas. Parecen dos orejillas de...